Okay. Good evening. Okay, participant. Yeah. I'm here. Sure. Okay, this is an extra hour that we're gonna do for our students. So I'm gonna wait a minute for them because the class was really interesting. And right now I'm gonna wait for our students, right? Okay. Sure. Okay, good evening, Jorge. Good evening, teacher. Ahí, bueno, faltan dos minutos para mi reunión, no sé. Okay, okay. Porque la mía era de 10 a 10 y 20. Okay, okay. But don't worry. Okay, Jorge. let me check. Okay. Gabriela, okay, Gabriela. Okay. Okay, Jorge. Okay, this is an special session, especially for you, right? I don't know if you have questions, comments about the class, if you need help with something that you didn't understand during the class. I'm gonna be here in order to help you, right? Okay, I think we need advice for, ¿cómo se llama? Aprender más vocabulario y verbos. Okay, okay. Okay, really good. Thank you, Jorge. Basically, as you see, we got a lot of exercise during the class, but I'm gonna take it into account. I'm gonna bring into you some new verbs or common verbs that you can learn during the class, right? Or new expression, right? Okay. I try to do it for you. Okay, but according to our classes, I don't know if you have questions about the classes. One question I have, the may the verb modal, the modal verb, and may the month. Okay, made and might. The month. Month, uh-huh. Okay, yeah, that's okay. Se escribe igual, ¿verdad? Yeah, sure. Okay. I don't know if you can see on the chat. May. Basically, May se escribe lo mismo. Pronunciation, the same. En este caso, no habría como una diferencia a no ser nada más the meaning, right? May. En el caso de May, significa puedo y el mes de mayo. Okay. ¿Cuál es la diferencia? El significado. If you are talking about the month, it's going to be the month. If you are talking about, hey, may I help you? El verbo, puedo ayudarte, no sería mayo, lo demás, no, right? Pero si nosotros decimos, I born in May, right? Nací en mayo, ahí sí. Okay. Okay, ambos escriben igual, yes, escriben igual y se pronuncian igual. The difference is the meaning. Okay, tell me, Gabriela. Yo me tocaba de 10 a 10 y media. Ah, okay, okay, don't worry. Con Gabriela ahí le robamos el tiempo, I'm sorry. Así que vamos a compartir con Jorge ahí this time, right? May I go to the bed? Okay. No, I don't know, Gabriela, if you got a question about some of the topic that we were discussing before. Maybe I have a problem
to use the may and might. May and might. Today's topic. Yeah. Okay, okay. As I said before, may and might. Okay, aquí existe algo muy, a little bit confused, right? Porque may significa exactamente lo mismo que can, puedo. No tiene ningún otro significado. Solo que may es más formal. ¿Cómo así? Si usted me dice, teacher, can I go to the office? For example, ¿puedo ir a la oficina? Y estamos en una meeting o algo así. Ah, yo voy a sentirlo como, ah, ya me tiene confianza. ¿Sí? Pero si usted me dice, teacher, can I go to the office? May I go to the office? May I go to the office? Yo lo voy a sentir más formal, ¿sí? Ok, ¿cuándo puedo preguntar con el might? Ok. Es que normalmente hay, yo veo como las preguntas con el may y no con el might. Ah, ok, ok, that's good. I got it. Ok, entonces finalizando, can y might se usan en el mismo lugar, solo que may es más formal. Might, ese no se puede preguntar con might. No se puede preguntar con él. Solo es como algo más extraño que sí se lo pueden preguntar. No preguntar, sino pueden mencionarlo en una oración, pero con una probabilidad menor de que suceda algo. Esto es algo confuso. Ay, qué probabilidad, qué va a pasar, qué no va a pasar. Uno no sabe muchas veces si va a pasar o no va a pasar. Entonces, manejémoslo más fácil. Might casi siempre se va a utilizar para un pasado de may. Es como could. Si usted escucha could y might, los dos expresan un pasado. Pero ¿cuál es la diferencia? Que could también va a significar podría, un formalismo. Pero el pasado significan lo mismo. Ok, pero con might no se puede preguntar. Pero con could sí se puede, ¿verdad? Con could sí, porque ya es más formal. ¿Sí? Pero no habría, en ese sentido no habría problema. Si yo hago, digo algo referente al pasado, okay, no hay diferencia en cuanto a usar could y might. Might, no, there is no difference. No hay ninguna diferencia. Si estamos hablando del pasado, se puede utilizar. Creo que me confundí en la explicación porque él decía que may is my is the past form of the may. Ajá, ajá. Ya. Entonces, cuando vimos los ejemplos, yo no vi ninguna oración en pasado. Ah, ok. O sea, yeah, entonces, yeah. Eso fue que me confundí un poquito. You get lost. En ese caso, Mary, como no estamos tocando el tiempo en pasado, ¿verdad? Solo mencioné por eso, porque solo se usa para pasado. Siempre se usa solo para pasado. Okay. Entonces, ¿por qué? Porque puedo, hay muchas formas, de decirlo. Can, may, ese might y could. Pero ¿cuáles son los más usados? Can and may. Ahí. Va a escuchar los otros para un pasado. Y could exclusivamente podría significar un formalismo mayor o una cuestión de cortesía mayor. Ok. Presente. Ok. Yeah. Thanks. Ok, you're welcome. I don't know if you have questions, more questions, doubt. Previous topic. Y recuérdense que habíamos visto algunos temas como el have to, can, could, may, and might, what else? ¿Qué más? Countable and countable nouns. Countable. Sí, yeah. I have a question, but no es de los temas. Okay.
¿Hay, tiene como algún link o alguna página donde podamos practicar el listening? So I have more problem with listening. Okay, with the listening. Okay. Yeah. Okay. With the listening, I'm gonna share with you on the WhatsApp group, right? A really nice YouTube channel. Mm-hmm. But you can train your listening, right? Skill. En ese caso, van a entrenar su habilidad de escucha, pero es en un canal de YouTube. Es solo son audio, pero es en YouTube. Son los mejores, it's the best option that I found, right? Es la mejor opción que he encontrado hasta el momento. Okay, I'm gonna share with you. Y se lo voy a compartir ahí en el WhatsApp. Okay. Okay. More questions or doubts? Teacher, más que todo también con el los demonstrative pronoun del this y this. Por más que todo por la pronunciación, que tal vez si yo lo escucho, que alguien lo diga rápido, tal vez no entienda cómo se llama, no escucha diferencia del this. Okay. Y el okay, ahí Jorge, as I said before, listening skill is really, really important. Why? Because this, it's gonna sound like free, right? This. Es una S pura, this. Pero corta, this. Díganlo, this. This. Muy bien. This. El otro que es plural, ustedes lo van a decir como que si fuese una Z, pero se escucha una S más prolongada. Entonces, la Z tiende a tener una vibración, una vibration, like a B, como que si fuera una abejita. This. This. ¿Se siente? This. Entonces, ¿cómo se va a identificar when somebody speak really fast? Cuando alguien explique muy rápido o hable muy rápido. This is my phone. This is my phone. This is my phone. Suelta. Ah, these are my phone. These are my phone. Ahí hay una pequeña vibración. These are my phones. Okay. Okay, entonces ese es como un tip. Ustedes escuchan la vibración. These. Ah, se escucha como que zumba. Entonces es, ah, ya es plural. Y luego nos complementa si utilizamos are. Is and are. Is and are, yes. Really, really nice. Okay. No question. Okay. You're welcome. You can go bed. Go okay, to thanks. Bye. Bye, teacher. You're welcome. It's a pleasure. Thank you. Okay. Okay, we're gonna wait for the same. Okay, gonna wait for, let me see. Okay, Carlos Alfonso. Okay, gonna wait for Carlos Alfonso, Alvarado Hernandez. I hope he can be able to connect to this a special session, right? Okay, I'm gonna wait a minute. Okay. Okay, mientras
Carlos Alfonso Alvarado entra. Ah, ok, Carlos Alfonso. Ok. Ok, good evening, Carlos. Good evening, teacher. How are you today? Very good. Very good, tired. Want to go to sleep? Okay. Okay. No, hasta la una de la mañana. Ah, really? Okay, so do I. It happened the same to me. I got two babies. Okay. No entender. No entender. Okay, me pasa lo mismo. Ahí tengo dos pequeñitos. Ah, no, yo igual dos, pero ya están grandes. Ah, okay. Ya se duermen solos. ya lo dejan descansar. Ok, Carlos, okay. This is a special session for you. In this space, you can ask me if you have a doubt or questions about the previous classes, right? I don't know if you have a question about a previous class. Sí, fíjese que yo siento que de que alcanzo a captar algunas cosas y en el uso de lo que hemos visto, sí siento que me es, lo he sentido fácil hasta el momento. Okay, solo con lo de la clase del lunes que no entré, es donde sí me gustaría que me pudiera explicar, digamos, en cuanto al el uso pues del this, that, this y el those, porque bueno, no sé si estoy bien. This. Yes. This y this es como lo mismo, solo que uno es singular y otro plural, vea. Ok. Y entiendo que that y es lo mismo que en dos o those, ¿cómo se pronuncia? Those. Yes. Ok, entonces that y those también es lo mismo, solo que that es singular y those es plural. No sé si estoy bien ahí. Okay, muy bien, Carlos. If you see, I would like to share a slide presentation. You can see it. ¿Puede verlo? Yes. Yeah, sure. Yes. Okay, Carlos. Let me see. Okay, acá vamos a intentar explicárselo así de una forma efectiva y rápida. Tenemos los demonstrative pronouns, los pronombres demostrativos. ¿Por qué son demostrativos? La palabra lo dice, nos demuestran cosas que están cercas o lejos. ¿Cómo así? Tenemos unos que son singular y plural, singulares y plurales. Si usted nota acá, decimos this, that, singulares. Algo que está cerca y algo que está lejos. Por ejemplo, this book, este libro. Este libro. ¿Por qué decimos este? Porque está cerca. Puede ser esto también. Este o esto. Yep. Y that, lejos. Entonces, ¿cómo sería? That book. Algo que está lejos. Ese libro. Ese libro. Y en este caso sería este. Hay una diferencia a ese libro, algo que está más allá. Ok, muy bien. Luego continuamos con los plurales. Va a escuchar la pronunciación de estos dos similar. This, this. This. Ok, ¿cuál es la diferencia? Este es un poquito más extenso. Poquito más prolongado. Hay una pequeña tips ahí para que se pueda comprender mejor. Este this, con este this, este es una S pura, una S suelta. Por ejemplo, this, pero corto, this. Y el plural es como que si aquí tuviese una Z. Hay un pequeño zumbidito como de una abejita. This, this. Sí. Hay una vibración. This. Y este es this. Okay. This. Ahora veamos el ejemplo. These books.
¿Cómo diría acá? Ni español. Sería estos libros. Muy bien, estos libros, algo que está cerca. Right. Ok, uh-huh. Y luego en este caso, esta está fácil, y se dice those books. Those books. Those. Books. ¿Cómo diría en español? Sería esos. Esos o esos aquellos. Libros. Ajá. Esos o aquellos. Esos o aquellos. Okay, muy bien, esos o aquellos. Esos libros y aquellos libros. Ok, I don't know if it's clear. No sé si está claro. Sí. Yeah. Ok. Sí. Sí, está bien. De ahí quiero ver. Tenía con relación a los para poder generar una conversación. Okay. Este nos había dado ciertos conectores, creo que dijo que se llamaban, ¿verdad? Yeah, connectors. Uh-huh. Entonces no sé si eso me los podríamos verificar para entenderlo un poquito mejor algunos, ¿verdad? Porque no los copié todos, ¿sabes? Okay, okay. Okay. En este caso, acá hay tres importantes, son claves. Tenemos ahí en el chat, los escribí, no sé si puede go to the chat. Yep. Okay, sí. Tenemos and also in addition. Son palabras que conectan una oración con otra. Cuando nosotros unimos dos oraciones, mejoramos el léxico, right? Así es. Ajá. Por ejemplo, and. And significa. Ese es y. Ajá. Also. Also es también. También, muy bien. In addition. In addition es además. Es además, muy bien. Entonces, no sé. Yeah, it's okay. Ok, esas tres sí las maneja bien, güey. Es que esas son las que había copiado nada más. Okay, no sé si hay otra. No había copiado ten también. No sé si se pronuncia bien. Ten es entonces. Ven, entonces, esta es muy útil porque usted dice, esta significa entonces o luego. Luego, ok. Por ejemplo, then, Carlos, we are going to talk about connectors. Luego vamos a hablar de los conectores. Un ejemplo. Ok. Acá hay unas que son así. After this. Estamos viendo this. ¿Qué significaba this? Era un pronombre demostrativo. Uh-huh. Esto, ¿verdad? Entonces, esto. Acá, after. After this. After es después. Ok, muy bien. Después. Después de esto. Muy bien, después de esto. Por ejemplo, usted está hablando algo de alguna situación ahí y usted dice, uh-huh. After this, I'm going to go to sleep. Ok. Ok. También está before this. Before this es. Before es. Antes. Antes de esto. Ok, teacher, before this, uh-huh. ¿Qué? I went to brush my teeth. Fui a cepillarme los dientes, right? Podría ser. Uh-huh. Entonces, uh-huh. Estas son palabras claves que van uniendo otras sentences, right? Yep. Okay. Okay, very good. Thank you, Carlos, Alfonso. En Carlos, no se vaya todavía, ahí me hacen las tareas, ¿qué ha pasado por ahí? Sí, no, lo que pasa es que no entro todos los días, pero sí, la vez pasada se me olvidó, pero sí la hice el domingo, la hice. Ah, ok, ok. O sea, okay. Trabajé en vacaciones. Okay, regáñelo, teacher, regáñelo. Es que a final de la semana se tiene que estar haciendo para subir las notas, ¿no?
Okay, sí, yo había quedado para viernes, pero si se puede, mejor sábado. El sábado las terminaría. Okay. O sea, el sábado sí estoy seguro que están todas completas. El sábado es perfect for me, right? Okay, thank you, Carlos. Okay. Don't forget to. Okay, Fernando, lo despertaron a Fernando para la clase. Okay. Es alarma, tengo que madrugar, vos no, bicho. Sí. Okay. Okay. Bye, ahí estamos, gracias. Good night. Salud. Ok, pero Fernando no, right? Fernando. Ah. Ok, turn on the webcam, please. Ok. Es que estoy desde el teléfono y no sé por qué no, como que no da. Ok. Se me vuelve como a apagar la camarita. Okay, Fernando. This special session, this is for you, right? In this space, you can ask me doubts or questions about the previous classes. I don't know if you have questions or you want to know something about the classes, you can ask me. I'm going to be here for you, right? Okay. In this moment, I don't have much. My question. Okay. Quizás lo único sería como, tal vez me puedes recomendar alguna forma de poder como ganar más lenguaje, porque siento que ahorita soy English Spanish. Ah, okay, Spanish. Ajá. Entonces la palabra que puedo decir en inglés, pues la digo en inglés. Y ciertas palabras, pues las paso a español. Okay. Pero ya en la realidad, por ejemplo, en una interview, si no me van a aceptar English Spanish, ¿es full English o full Spanish? Yeah, sure. Okay, Fernando, I'm glad to hear that you don't have any questions. Me agrada escuchar que no tienen preguntas de las clases. Ha quedado claro, así que genial, right? According to what you said before, what you need is connector, right? First of all, lo que usted necesita son aprenderse conectores, en primer lugar. ¿Por qué? He notado que usted sí me formula muy bien las oraciones, de hecho algunas muy avanzadas y si se las puede, me da la pauta que comprende bastante. Pero a la hora de hablar, como usted me dice, you do something like I do, right? I speak Spanish, English. You know, something like that. But please learn connector words. As you see on the chat, no sé si puede ver el chat. Yep. Okay, en el chat tenemos una última parte que he agregado, que son unos conectores. Por ejemplo, tenemos en. N, what does it mean, N? What, y? Y, muy bien, also? También. Okay, in addition? In addition? Ajá, ¿qué significa in addition? No sé. And, okay. Ese sería además. ¿Cómo se pronuncia? In addition. In addition. In addition. Además, por ejemplo, yo le digo, okay, Fernando, in addition, I'm gonna add some words. Right? In addition, I'm gonna tell you some words. Además, le voy a poner otras palabras acá que estoy aprendiendo. Por ejemplo, tenemos then. Then. ¿Esta sí sabe qué es? ¿Cuándo? Okay, ese es when. Este es then. No. Ok. Este then es muy útil, significa entonces. Then. Entonces. No le sale el chat, teacher. No le sale el chat. No. Ok. Es que soy nuevo en esto. Ok. No se me da la tecnología. Soy un alma vieja.
Okay, solo ahí word. Solo con word. Okay, veamos aquí. Ahora sí puede ver el texto. Se lo voy a escribir. Tenemos them, este them. Yep. Okay, then. Also, eso ya se lo sabía, right? Then, ¿qué otro? Let me see. Okay. Give me a second. Then after this, before this, yes. Okay. Quizá también tengo cierto problema, teacher, en que, por ejemplo, cuando estoy hablando, tiendo como a buscar cómo se pronuncia, y eso me detiene en la fluidez de la conversación o de la idea que tengo. Okay. ¿Cómo podría mejorar en eso? Porque vaya, en las clases que usted ha dado, siento yo de que me ha ayudado en la cuestión de que le comentaba a Carlos ahora en la tarde, ciertos vacíos que tenía, por ejemplo, cómo usar los what, where, can, cannot, tenía esos problemas, pero en la clase y con la práctica que nos ha dado, pues he completado esos vacíos, pero sí a la hora de hablarlo fluido, tiendo a tener ese problema. Okay, muy bien. Entonces, Fernando, acá, what you need is como aprenderse pequeñas palabritas claves. Por ejemplo, necesitamos palabras como de enlace, que son estas, que ya las vimos. También necesita unas palabras que son como para dar su opinión. En su momento las puse ahí, voy a ver cómo las vuelvo a compartir. Por ejemplo, in my opinions, o I think, I consider, ¿por qué le van a servir estas palabras? Porque mientras usted está pensando, usted dice eso y ya no se va a escuchar cortado y va a decir, sino que usted dice, no. Sorry, no listen, nothing. Okay, let's see. If this is my phone, I know. okay, it's not working well. Okay. Right now, can you listen to me? ¿Ahora sí me escucha? ¿Fernando? Okay, Fernando, did you listen to me? ¿Me escucha ahí, Fernando? In this moment, if. Okay. Por ratos, right? Sí, ahorita sí. Okay. I think it's the internet connection, right? Okay, veamos ahí. Entonces, necesitamos conectores. Busque conectores. Voy a ver de qué forma les puedo compartir algunos. Algunas expresiones para mientras usted está pensando, pueda utilizarlas. Por ejemplo, so, then, usted se queda, then. Esas palabras le van a ayudar para dar una pausa. Usted piensa lo siguiente que va a decir y sigue hablando. ¿Yes? Okay. Y también, el caso suyo sabe muchas cosas. Yo he notado en lo personal que tiene bastante conocimiento, entiende bastante, y eso es genial. Así que, what are you gonna do? ¿Qué es lo que hay que hacer? Básicamente, manejar el conocimiento que usted tiene al 100%. ¿Sí? If you handle that knowledge, it's gonna be easy for you to express your ideas, right? No importa que sea en el básico, intermedio, lo que sea, pero si lo maneja bien, se va a escuchar bien, ¿sí? Mm-hmm. Okay. Así que, please try to be on time. Ahí intenta estar ahí a tiempo y vamos a aprender unas palabritas nuevas que nos van a servir mucho. Al inicio de las clases siempre muestro como palabras útiles. Nosotros le llamamos useful words para que los estudiantes pues puedan incrementar su vocabulario o algo así, y ahí le va a servir mucho a usted, ¿no? Ah, okay, thank you, John.
Okay, you're welcome. As homeworks, you did it, right? Sí, no, no, I don't have homework. No, for this week. Yeah. Yeah, you did it. Yeah, yes. Yeah. Okay. I have 10. Yes, teacher. Okay, very good, Fernando. I don't know if you have questions, more questions? No, teacher. Thanks for time. Okay, you're welcome. Bye-bye. Go to sleep. See you tomorrow. Goodbye, teacher. Okay, good evening, Carlos Mejia. How are you today? Hi, teacher. Hello. Hello, hello. Are you sleeping? ¿Está con sueño? Un poco, ya. Okay. Okay, Carlos Mejia, this is a special time for you. In this time, you can ask me if you have a questions about the previous classes, a doubt, or whatever you want about the previous topics, right? I don't know if you have a questions. Sí, teacher, solo bueno, con lo que veía lo del May, sus aplicaciones, eso es lo. Okay, made and might, right? Ajá, ese me complica. Okay, let me see this one. Okay, Carlos, vamos a compartir aquí my screen, right? Okay, made and might is really easy to understand, like this. Veamos. May, diga may. May. Might. Mike. Okay, ojo con esto. May significa puedo. Puedo. En presente. Pero también hay otra palabra que significa lo mismo, que es. Can. Can, muy bien, muy bien. Can. Entonces, usted puede decir, ok, pero ¿cuál es la diferencia entre can y may? Significan lo mismo. Pero may es más formal que can. Si usted. Imagínese que usted me puso una pregunta ahí que decía, may I help you? ¿Se recuerda? Ok, sí. Si usted puede decir, can I help you? ¿Puedo ayudarte? Usted escucha bien. Pero si usted usa may, aunque para nosotros tenga el mismo significado, para una persona hablante nativo de inglés, ellos van a sentir un formalismo, ¿sí? May I help you? Entonces van a sentir un profesionalismo cuando usted dice eso. ¿Sí? Entonces, la diferencia de can y may es que may es formal, bastante formal. ¿Sí? Usted lo va a utilizar con sus jefes, con su mamá, papá o amigos que respeta mucho. Okay. ¿Sí? Después de eso, tenemos may y might. Entonces, acá viene algo importante. Este might es el pasado de may, es decir, pude. Pude. Pude, ajá. Pude, o ¿cuál es la otra forma de que podemos conjugarlo en pasado? Podría. Podría, ajá. Podría. Pero no sé si estuvo en the yesterday class. Hablábamos de can y could. Sí, sí. Ok, can, puedo. Y could, podría. Podría. Podría o pude, muy bien. Pude, ajá. Entonces, ya explicamos can y may. Ahora vámonos con could y might. Ajá. Nos van a denotar un pasado. ¿Sí? Okay. Un pasado. ¿Cuál es la diferencia con could? Que could también es algo muy, muy, muy cortés. Es decir, cuando usted está cortejando o conociendo a una chica, obviamente utilizamos palabras más cuidadosas, ¿verdad? Entonces no le decimos, ah, si quieres esto, sino que podríamos salir, algo así. Entonces, no. Ese podría es could. ¿Sí? Es could. Pero la diferencia con could y might, los dos son pasado, pero la diferencia es que could es un formalismo, algo muy cortés. Usted usa cortesía. ¿Sí?
Cool me dice que es cortesía. Cortesía. Podría. Podría. Ah, y might. Y might. Eso lo pude en pasado. Lo pude. Ah, ok. Es el pasado de may. Ok, a ver. Might también se puede utilizar en presente. Solo que en presente, básicamente es puedo. Es similar a can, may y might. Puedo. Ajá. Pero este es bien poco usado. Le soy bien honesto. Casi no lo voy a escuchar, pero hay que saberlo, right? Que might, cuando se usa en presente, tiene un porcentaje menor de que algo pueda ocurrir. ¿Sí? Por ejemplo, aquí está el ejemplo de la lluvia. Figúrese acá, dice el primer ejemplo. No sé si me lo pueda leer. This one. It's my right letter to take an umbrella. An umbrella. Entonces dice que va a llover toda la tarde. Okay, va a llover más. Más tarde. Muy bien. Ajá. Va a llover más tarde, así que tomaré o llevaré una. Una sombrilla. Una sombrilla. Estamos utilizando might. Sí. En este mismo ejemplo usted puede poner may en lugar de might. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? La posibilidad. Si usted nota acá, on the right side, tenemos que si utilizamos may, tiene un 70% que la cosa va a suceder. Ajá. Si utilizamos might, baja el porcentaje de posibilidad que algo suceda. Entonces, ¿cómo vamos a entender esto? Imagínense que usted está viendo las nubes que se están tornando bien oscuras, el viento muy fuerte y que comienza a sentir unas ciertas pringas. Que para decirme esta oración, ¿cuál utilizaría? May o might. May ocuparía. Este. Ajá, may. May, ajá. O this one. No, oh, permítame que me puedo. sería may. Ajá, porque. May. May. May, might. Ah, may, perdón. May. May. Might. Este es may y este es might. Ajá. Entonces, ¿cuál tiene más probabilidad que suceda? May. Ah, porque may es como dudando, ¿verdad? May como que tiene un mayor porcentaje. Ok, muy bien, yes. Pero este se dice may. Ah, may, perdón. May. Este es might. Might. Ah, make. Usaría make. May. Ok, muy bien. Y si usted ve el cielo soleado y con poca probabilidad de que llueva, vamos a utilizar might. Might. Tal cual está así. Entonces, el presente solo es la posibilidad de que algo suceda. Y might también habla de un pasado. Nosotros podemos poner acá algo en pasado, por ejemplo. It might rain yesterday morning. Ah, pudo llover ayer en la mañana. Ah, pudo llover. Es una posibilidad de que algo, pero estamos hablando de un pasado. Puede ser que no llovió. Ok, sí lo hizo. Ok, muy bien. Ok, Carlos, I don't know if you have more questions. No, esa era mi duda, teacher. Okay, it's clear. Sorry? It's clear? Sí. Okay. Yes, it is. Sí. Okay, really nice, Carlos. Okay. Yeah. I remember what I'm gonna say. Okay, Carlos, try to be on time. Intente estar a tiempo allá en la clase. Sí, okay. Y la otra cosa, Carlos, you get a lot of knowledge, right? Usted tiene un conocimiento suficiente, but you have to practice more, right? Don't be shy. No tenga miedo. Estamos acá para equivocarnos y aprender. If you notice, sometime I made a mistake when I speak. A veces uno pues tiende a como a trabarse ahí cuando está hablando. Es normal. Usted dele con todo, aquí estamos aprendiendo
Y de esa forma es que vamos a mejorar nuestro nivel de inglés equivocándonos, ¿sí? Y corrigiéndonos a la vez. ¿Ya? Great teacher. Okay. Okay, Carlos. If you don't have any questions, more questions? No, no, teacher. Oh, it's clear. Everything is clear. Okay, really good, Carlos. Okay. Well, I see you tomorrow. Take care and go to sleep. Okay, tengas, me trataré de estar más temprano, ¿no? Okay, okay. Ya de mañana, teacher, le digo, me está acosando, pero sí, trataré de estar más temprano. Okay, okay. Thank you, Carlos. Thank you, really? Teacher. Bueno. That will be for you. Okay, bye. Thank you. Bye. Okay, we're gonna wait for the last students. Let's see the name of these students. Carlos Antonio Mejía Hernández. Okay, we're gonna wait for Carlos Antonio. But okay. Okay, we're gonna wait for the last students. Let's see. Okay. Okay. Mientras esperamos al siguiente estudiante, vamos a aprovechar el time. Así que algunas de las dudas que se tenían era the amounts of the pronouns. This is basic knowledge. Eso es algo básico, pero is really important to understand this in a deep way, right? Okay, tenemos this, that, these, those. Okay, esto básicamente tenemos los singulares y los plurals. Ok, en los singulares vamos a hablar de cosas que están cerca y que están lejos. This significa esto o esta. Ok, that, eso o aquello, pero en singular, de una sola cosa. Luego tenemos los plurales que es these y those. These, estos, varias cosas que están cerca. Pueden ser teléfonos, computadoras, computer, whatever you want, right? Those, esos o aquellos, algo que está muy lejos de nosotros. Ok, in this case, en uno de los problemas más relevantes es la pronunciación de ambos, el singular y el plural de los que están cerca. Tenemos this y these. Is if you notice this, this se escucha muy suelto, es una S libre, por decirlo así, y corta. This book, como el ejemplo. ¿Cómo vamos a identificar si es singular y plural? Obviously, you're gonna identify by the context. Obviamente se va a identificar por el contexto, but hay otra forma también de identificarlo, que este this es con una S muy suelta y este this tiene a little vibration, right? When you say this, like como que si fuese un zumbido de una abejita, this.
Entonces, in this case, we're gonna read these examples. And as you see, the difference will be the vibration when you say this word. This book, these books. This book, these books. Como tiene una vibration, se prolonga el sonido de la S. This book, these books. So you are going to identify singular and plurals according to the context. If you see a denoun, add an S, because we are talking about muchos libros. So that's why. Okay, I hope that you get this information right. And you can use this if you want to say something about items or things that is near for you or far, right? Because sometimes we go to the store and we want to point a cloth out, and we can use this demonstrative pronouns. Imaginémonos que estamos en una tienda y queremos comprar ese carro. Vamos a decir that car, porque probablemente está lejos. Si nos ha encantado un carro que está cerca, sería this car. También podría ser en cuestiones plurales. Si hemos ido a comprar una bicycle y son dos bicycles que me gustan, these bicycles, right? Si las bicicletas están cerca y si están lejos, vamos a utilizar those bicycles, right? Okay, really good. That's the most of the pronouns. Unfortunately, time is over. Sorry for the ones who didn't, you know, join to this section, but unfortunately, time is over. So that's it for today, class. Bye-bye, and see you next week to this main session, right? I mean, to this extra section. Really good. Bye-bye. Take care and have a good night.